Baje del auto. ¿Qué? Que baje del auto. No, ¿por qué? Trae marihuana. No, esa marihuana no es mía, señor. ¿Qué te pasa, niña? ¿Por qué agarras mi shampoo? Es que ya no tenía. Ay, es que ya no tenía. ¿Me lo puedes dar, por favor? Se acabó. ¿Cuánto lo siento? Lo hiciste adrede, ¿verdad? Para molestar. Y logré molestarte, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay, lo odio! ¿Qué, no puedes comprar tantito shampoo? ¿Qué pasa? ¿Por qué este escándalo? Pues Daniela, mamá, que siente atacada por todos. No, yo no me siento atacada por todos. Esa niña me atacó, fue a mi regadera y agarró mi shampoo, mamá. ¿Ve cómo estás? Ya, tranquilízate, no es para tanto. ¡Sí es para tanto! ¿Tú por qué es tu consentida? Siempre la tienes que defender. A ver, aquí mi consentida no es ninguna. Nada más que se me hace una exageración el escándalo que estás haciendo por un shampoo. ¡Porque no es un shampoo, mamá! Te calmas, regrésate a la regadera y ya te traigo uno nuevo. ¡Lo hizo adrede! ¡Ay, te odio! Tú también ya párale, ¿eh? ¿Pero qué, okay, mamá? Hija, ya no estés enojada. Finalmente te pudiste bañar. Sí, pero ese no es el punto, ma. El punto es que el horno no me quiere. Pero ¿sabes qué? Me da igual, porque yo a esa niña tampoco la quiero nada. Es tu hermana, no hables así. Pues es la verdad. ¿Sabes qué es lo peor? Tú nunca te pones de mi lado. En la vida. Te la vives del lado de todas mis hermanas. Las quieres a todas menos a mí. Nena, no digas eso. Por supuesto que te quiero. No te sientas menos. Pues así me hace sentir tú. Y así me hace sentir mi papá. Y así me hace sentir Lorna. Ay, nena, tienes que comprender que a tu edad a veces es difícil manejar ciertas cosas. Ay, mamá, ¿es neta que otra vez con el de las hormonas? ¡Ya párale! Me voy a desayunar. Todavía mi mamá se pone de su lado. O sea, ella fue la que entró a mi baño y agarró mi shampoo. ¡Ay, es nefasta esa niñita! Bueno, es que tú también haces una tormenta en un vaso de agua con lo del champú, ¿eh? O sea, ¿yo también soy una exagerada para ti? Pues es que no era para tanto. Las chavas siempre hacen problemas por pura tontería. Ay, lo único que me faltaba. Tú también poniéndote del lado de todos los que me odian. Ay, ya, a ver, no te pongas paranoica, ¿sí? Pues no me des motivos para ponerme paranoica. Pues no te voy a dar motivos, pero de nada, porque ya me cansé de estarte aguantando. Oye, qué buena onda que traías efectivo para pagar la Mois. Ay, ya, no estén así. Estuvieron toda la semana peleados en la escuela y yo pensé que ahorita se iban a arreglar. Pues si Andrés no me dirige la palabra, no se puede. Pues tú también échale ganas, es una cara de pocos amigos, ¿no? No sé ni para qué vine. ¿Qué onda? ¿Dónde vas? Le voy a hablar a mi hermana para que venga por mí. ¿También te está? Nefasto. Niña loca. A ver, ¿ya qué traes? Daniela, te estoy hablando. Daniela. Me vale. Daniela, a ver. ¿Qué traes? ¿Cómo que qué traigo? Pues ya deja hacer tu dramita y métete a la fiesta, ¿sí? ¿A mi dramita? ¿Por qué te dignas hasta que ya me voy para hablarme? Pues qué importa, estamos hablando ahorita, ¿no? No, ya no quiero hablar contigo. ¿Qué pasa? Nada, que ya me quiero ir. ¿Y ahora por qué discutían? No sé, seguro están sus días. Daniela. Gracias por venir. De nada. Oye, pero ¿tú y Andy todo bien? Sí, ya. El fin hablamos, pensamos y el lunes como si no. ¿Nos vamos? Nos vamos. Gracias. Buenas noches, señorita. Hola, oficial. ¿Se pasó el alto? Sí, perdón, no me fijé. ¿Me muestra su licencia y su tarjeta de circulación, por favor? Sí. Mire, va a ver que no hay ningún problema. Sí, todo está en orden. Gracias. ¿Ya podemos irnos? Un momento. Baje del auto. ¿Qué?
Que baje del auto. No, ¿por qué? Trae marihuana. No, esa marihuana no es mía, señor. Estaba en su auto. Y van a tener que acompañarme a la delegación. Quedan detenidas por posesión de drogas. No, oficial, eso es un error, no es mío eso. Ningún error, señorita. Oficial, ¿qué tal? La marihuana estaba en el asiento de su auto. ¡Es mía! Baje, por favor. Va a tener que rendir su declaración ante la gente del Ministerio Público. ¿Por qué tardan tanto? Yo ya me quiero llevar a mis hijas de este lugar. Tranquila, mi amor. Vázquez está haciendo cargo ya. Ay, hija. Ay, hija, hija. Ay, ¿qué fue lo que pasó, nena? Estábamos en el coche y Joana sin querer se pasó de un alto. Entonces el policía nos paró. Y le... ¿Sí? ¿Qué pasó? Y nada. Nos subió al coche. Y yo tenía miedo. Ya no me acuerdo. Ya, nena. Ya en un ratito más nos vamos a la casa. Sí, siéntate. Sí. ¿Y dónde está Joana Vázquez? ¿Por qué solo viniste con Daniela? Porque Daniela es menor de edad. Y solo se le asignó una sanción económica que ella se pagó y por eso la dejaron libre. Pero Joana permanecerá en los separos. ¿Por qué? Porque es mayor de edad y eso empeora su situación. No, a ver. Mi hija no se puede quedar aquí, Vázquez. Lo siento, Bruno, pero Joana permanecerá encerrada porque el Ministerio Público encontró elementos suficientes para iniciar un juicio en contra de tu hija por posesión simple de marihuana. El licenciado Vázquez consiguió que pudiéramos verte antes de irnos a casa. ¿Cómo que irse a casa? No me pueden dejar aquí más. No, yo no hice nada. ¿Nada? Te encontraron con drogas, Joana. Oh, pero esa droga no era mía. No sé cómo llegó ahí, te lo juro. Va a ser muy difícil que te libres de la sospecha. Y te van a trasladar a un reclusorio preventivo. No, mamá. Mamá, no voy a la cárcel, no. No podemos hacer nada, hija. No podemos. No puede. Jamás creí que me provocarías este dolor, Joana. Me rompiste el corazón. Ay, no hice nada más. Esa droga no era mía, te lo juro. Ya lo sé. ¡Papá! Que no puede ser que quieran condenar a mi hija como si fuera una traficante. Tenía marihuana en el coche, Graciela. Bueno, pero si cometió el error de traer droga para su consumo personal, no es para que la traten como si fuera una delincuente. El caso no es tan sencillo, Graciela, porque la Suprema Corte confirmó que es legal sancionar la posesión simple de drogas con cárcel. Bueno, pero debe de haber una manera para tramitarle un amparo. Pero el amparo no procede para Joana, ni para los casos en general. El amparo es para las personas que determinó solamente la corte. Joana se metió en un problema muy serio. Porque se le hacía fácil meterse drogas y portarlas. Al fin que no le pasaba nada. Ya no es así, Bruno. Con esta resolución, la cárcel ya no es solo para quienes portan narcóticos para fines comerciales. Me parece una medida fuera de toda dimensión. Hubo integrantes de la corte que intentaban invalidar el artículo, pero el proyecto fue desechado. Y la corte ha confirmado que habrá pena de cárcel para quienes cometen el delito de posesión simple de narcóticos. ¿Entonces es cierto el Watts que se regó como pólvora por todo el colegio? Sí, Cori. A Joana y a mí nos detuvo la patrulla y Joana sigue detenida. ¿En serio que uno nunca sabe las mañas de los demás? ¿Qué te pasa? Joana es tu amiga, no hables así de ella. Exacto, porque me engañó. Resultó ser una mosquita muerta que se metía marihuana y terminó en la cárcel. Joana no se mete marihuana y deja de hablar así de mi hermana. Eres una hipócrita. Seguro le estás tapando. Igualito que ella te tapaba en tus borracheras. Ay, ya, déjala, no le digas nada. Haz caso a tu noviecito. Ni te me acerques. No quiero que me relacionen con nadie que tenga que ver con una delincuente. Esto es injusto, Andy. Ya, no pienses así. Mira, tu hermana no hizo nada, así que la va a librar. No, ¿y si no? Yo tengo que hablar. No, porque si dices algo, la que seguro termina en la cárcel vas a ser tú. No, yo no quiero terminar en la cárcel. Entonces ya está. No digas nada, deja todo como está y punto. Hola,
Una vez desahogadas todas las pruebas y considerando que la cantidad de marihuana encontrada fue muy poca y que la indiciada no tiene antecedentes penales, resuelvo que la joven Joana Mendiola Cepeda es culpable del delito de posesión simple de narcóticos y la sentencio a una pena en prisión de 3 años. ¡No! ¡Yo soy inocente, se los juro! ¡Mamá! ¡Mamá, soy inocente! ¡Mamá! ¡Mamá, yo soy inocente! ¡No! ¡Soy inocente! Bueno, ya, estate quieta, que me pones nerviosa. Tú cállate. Te odio. ¿Qué pasó? Me voy a mi cuarto. ¿Qué le pasa a mi papá? Tu papá está muy triste por lo de Joana. El juez la encontró culpable. Y la condenaron a 3 años de prisión. No puede ser. Como pueden ver, su papá está devastado, así que nosotras tres vamos a tener que ser muy fuertes por el bien de esta familia.